estimados amigos, regresamos. Esta cosa se puso buena, ¿no? Entonces vamos a preguntar cómo es que se conocieron, cómo se hizo campeón Chucito, o ya era campeón, o qué onda, no sé. ¿Se interesa eso para que vean los dos? Le interesa, porque hay mucha gente que los conoce a los dos. Nomás que vamos a actuar como referee, no sea que se agarren a... Bueno, yo cuando dejó de entrenar Carlos una temporada, pues me fui con el Cuervo. Ya con el Cuervo igual nos ponía a cortar leña, allá en un terreno tenía ahí por el Bajío. Pero yo, claro, yo no lo hacía, metía los, ahí están cortando sus tercios de leñas, hacía y todo. Pagabas 40 pesos. Sí, ese era su problema de él. Igual con él hice unas cuantas peleitas, igual como unas 100, 150, igual como era como el Carlos. Que igual así andaba. Se mandan también. Ya de ahí mi primo entrenaba con Don Manuel. Y ya me dice él, hey, vamos a entrenar ya con Don Manuel. Entrena más mejor que los demás. Porque aquellos están entrenando, hace lo que hace aquel. Él entrena unos dos, tres. El Carlos todavía un poquito, pues. El Cuervo, pues, dice, hace lo que hace aquel. Yo aquí estoy y todo. Y sí nos enseña unos dos, tres y así. Pero yo como ya iba yo del Carlos y así, ya cuando fui con Don Manuel, pues él ya lo vio que estaba, que ya estaba yo, estaba mal pues, en la guardia, en todo, casi era en los golpes, porque a veces te enseñan unos golpes que vas y pum, digo que sí está, no, casi no hacen el movimiento como lo hace él. Yo cuando llegué con Don Manuel, pues me tuvo como unas 20 días o 15 días con un solo golpe, que estaba... Por eso mucha gente le aburre, pues, los chamacos, pues, porque entrena bien, pues, que te tiene con un golpe. Va uno con el Cuervo, con el Carlos, unos dos, tres días, échenle ya a acostarlo, a la semana vamos a pelear, hay una funcioncita para que se muevan y así. En cambio con él no, y con él hice unas 12, 13 peleitas, pero profesionalmente ya. Ándale. Ya ya que traía de México, de Veracruz, de aquí de Tijuana y de Tapachula, San Cristóbal, que fuimos cuando hicieron homenaje a Ratón Macías, y el con el que iba a pelear ahí de San Cristóbal lo vio muy alto su peleador, y a la mera hora ya no quiso, ya él me habló, hay una ahí de emergente, y querés, sí, vamos. Aquel era campeón de altos de Chiapas, de frontera con Malapa, él era el campeón. Ahí era, se estaba jugando por el campeonato, y el de San Cristóbal ya no quiso pelear, y me dijo él, me vino a hablar aquí, hey, ¿quieres? Sí, vamos, pero salgo a las 3, le dije, saliendo nos vamos. bueno, le echemos, pues, pero el peso ya, ahí como estás, dice, casi dan el mismo peso, pues, porque sí dábamos el peso que al que íbamos, pues, era como era. Nos fuimos, y ahí estaba Ratón Macías, todavía nos tomamos una foto con él antes de que muriera, pues. Porque ya muerto ya no se puede. Ya no se puede. Y así pues, nos tomamos la foto y entramos, pues. No se ha visto, dice Machetín. No se ha visto. Y sí estaba alto, yo le daba yo para aquí. Tengo una foto ahí donde estoy casi aquí para que estoy mordiendo la chichi, porque no doy, pues. Aquí le daba yo. Estaba bien alto. Sí, estaba alto. Y entramos, pues, y todo. Y seis rounds le aguantamos. No le aguantamos porque él ya no quiso salir, que supuestamente se golpeó el brazo, pero sí le estaba ayudando pues más. Y ya como él ya no quiso salir y todo, en el sexto round, él le dieron el gane. Yo ya no me dieron el gane, pero como decía aquí Don Manuel, que no es así pues, porque ¿por el que ya no quiso salir, pues él, pero como él era el campeón y yo fui de suplente, pues nomás yo no estaba en el programa. Por eso no me dieron el gane. Por eso es de que no quedé campeón, pero ahí fue campeón de altos de Chiapas. Es que ahí le gané en el sexto round, ya no salió. Se echó para atrás. Porque se golpeó el brazo supuestamente y que ya no podía. Todos los golpes parados con la cara ese. Como todo el día yo ganando. Y así cuando Manuel hicimos aquí en la unidad deportiva, cuando estuvo la ganadera. Que igual ahí en la ganadera se enojó el que con el que peleé, que me iba a dar una patada, porque como ya no podía, se fue que me iba a dar una patada donde me resbalé. Y así cuando en San Roque hicimos varias funcioncitas
que hacían pues la fiesta ahí en San Roque, y hacían lucha y hacían box. ¿Cuántos años estuvo pues, aquí Chusín con usted? ¿Cuántos años estuvo con usted? Pues yo no sé, unos dos. No, fue más. Nada más que como le digo, ya era profesionalmente, sí, es que ya, ya eran más retirados, ya no era semanal ni una mensual. Preparación, un paso más. ¿Y cómo fue campeón Jesús? Pues ganándole al milagro, campeón. Milagro, dice. Ganándole al campeón que había, pero una defensa y sí se quedó más. ¿No? Sí, ya no seguimos, pues ya, ya no hubo tampoco, ya no hubo retador. Lo que pasa es que ya no seguimos. Cuando nos dijo el presidente de la comisión de box de Tuzla que tenía que ir a exponer el campeonato a Tapachula, pero tú me dijiste que tenías enfermo, no sé a quién, algo así. Ya no, le dije, fíjate que no se va a poder, tal vez una fecha posterior sí, pero según él, muy prepotente, era un presidente de la comisión muy, muy prepotente. No, todo lo voy a desconocer, pues haz lo que quiera. Ya lo desconocieron, pero de ahí O sea, no perdió nunca, o sea, no. Se hizo campeón y se quedó campeón. No. ¿En qué peso, verdad? Con la foto. Ligero. Ligero. ¿Cuántos kilos? Ligero, 61 kilos. 61 kilos. Y allá que fuimos, Tapachula, 59 kilos. Sí, pues. ¿Ese qué peso es? Superpluma. Sí. Superpluma. Nada más que ahí igual para dar el peso. Dejé de comer una semana, porque no se puede dar. Sí me dijo con tiempo, pero como a veces se confía uno. ¿Y cuántos campeonatos tiene aquí Chus? No, nomás el pues único. Pues ese y el que no me valieron, pues allá que porque yo no era y le gané el campeón, pero ahí no me quedó el cinturón. El de Frontera Comalapa, pues que ya no quiso salir a los seis rounds. Pero Frontera Comalapa no es de Chiapas. Sí, sí. Pues solo hay un campeonato, no puede haber dos. De Altos de Chiapas y el Estado de Chiapas. Bueno, pero eso ya regional, o que sí. No sé qué será, pero campeón, campeón nomás es uno del Estado de Chiapas. Aquí el tuyo es como estatal. En la República Mexicana estatal. No puede haber dos campeones del mismo peso en la República Mexicana. Es uno nada más. Sí, claro. Y los 10 aspirantes al campeonato, porque de ahí está el primero, segundo, hasta 10. Ya la comisión determina a quién le dan la oportunidad para que dispute el campeonato. Pero en realidad pues, solo hay un campeón. ¿Y cuántas categorías hay, don Manuel? Bueno, ahorita ya hay muchos. Antes había 9. Todavía cuando yo empecé a oír y eso, había 9. Precisamente la comisión de box del Distrito Federal, como un apoyo y al desarrollo del boxeo nacional y apoyo a los boxeadores mexicanos, instituyó el Campeonato Nacional de la República Mexicana para cada una de las 9 divisiones que había. Había 9. Y ya fue que se empezó eso, de que ya había campeón y los 10 aspirantes. Pero nada más había 9 divisiones. Mini mosca, mosca, gallo, pluma, ligero, welter, semicompleto y completo. Sí, había 9, creo. No, ahorita ya hay muchas divisiones. Hasta de 10 rounds, hay ahorita campeonato. Y es bueno, por una parte es bueno porque así hay más actividad en el boxeo, que haya más más divisiones, vaya. ¿Por el peso? Sí, porque muchos no quieren rebajar a tal peso, otros no quieren subir, entonces cada quien se mantiene el peso que quiere y por eso ya hay más, más divisiones, que superpluma, que super gallo, que mini mosca, que super mosca y que peso paja y que y cómo se llama, ligero, que super ligero y welter, que super welter y que el medio, el semicompleto y el peso completo. Ah, hay un, pero digo, 20, división, es bueno porque hay más actividad. Sí, claro. Por ese lado pues creo que es bueno. ¿Y cuántos campeones tuvo usted ahí en su gimnasio? 3. En los pocos tiempos que me dediqué a enseñar muchachos, pude hacer 3 campeoncitos a nivel estado. A ver. Manuel, ¿hay satisfacción por lo que has hecho en Chiapas de corso, lo que usted sabe? Pues le diré una cosa muy importante. Hay yo sí estoy completamente satisfecho. Digo, cuando menos hice lo que pude, claro. Ya si los demás no quisieron, pues allá ellos. La gente que me conoce y que vio algo, no sé cómo lo tomará, pero pues, ¿qué le voy a hacer? Pues, no, don Manuel, ¿cuántos años tiene usted actualmente? Le digo que ya ando en 80. ¿80 años? Sí.
Muy bien, se ve este excelente. Se ve re bien nomás, ¿no? Ya jodido el chus. Yo tengo la mitad, pero adentro. Manuel, sí. Pues muchas gracias, Chusito, gracias por toda esta... Fue un tremendo plática, muy bonita. Sí, muy bonita, ¿no? La plática, y, sí. Y de enseñanza. Muy anecdótica. También. Y de enseñanza, porque los muchachos, pues, no, sí, ya, no entiende cómo... Ahora sí, un segundito. Sí, yo quiero ir a Tuxtla a ver si me pongo las órdenes de algún gimnasio. Ah, muy bien. Porque digo, no es justo que desaproveche esto que yo he aprendido. Claro. Para hacer algo que se note en Tuxtla en cuanto al boxeo. Porque años han pasado y pasan, gimnasios hay buenos, pero desafortunadamente pues no hay instructores que conozcan bien. Yo no me gusta hablar esto porque dirán que es presunción, pero no. Lo poco que aprendí me gustaría impartirlo a jóvenes que realmente quisieran destacar en este deporte, pues para ir a los nacionales, a México y después, ¿por qué no a las Olimpiadas? Pues sí se puede. Sí, pero hay que trabajar y hay que saberlo hacer. Claro. Yo, como dije antes, no es presunción, pero considero tener los conocimientos necesarios para hacerlo, pero desafortunadamente pues no hay oportunidad, o no ha habido. A lo mejor si yo se voy a buscar, la encuentro. Pero, sí, ojalá. Pero, y ya nos viene a platicar cómo le fue. Acá, aquí en Chiapa de Corzo, hay también buenos muchachos, pero pues no hay gimnasios. No hay gimnasio. Y como dije antes, un gimnasio es caro. Claro. Para tener lo esencial, ya no vamos a decir todo, pero cuando menos lo esencial, sí. Y pero sí se puede, como dicen las palabras, sí se puede. Claro. Pero pues, vamos a ver qué hacemos. Muy bien, don Manuel. Así pues, que... Pues, estimados amigos que estén escuchando aquí, don Manuel, pues se pone a las órdenes para entrenar a jóvenes y el que tenga algún gimnasio, si lo puede apoyar, ¿verdad? Sí, ojalá, le digo, pues, estoy pensando ir a Tuxtla. Ir ahí a la presidencia municipal y hablar con el señor presidente. Posiblemente muchas personas me conocen todavía. Claro. Saben de la trayectoria que yo tuve en este deporte. Y precisamente ese muchacho que refere desde el 63, la rosquilla que la le apodan, rosquilla. Se llama Ramón. Ramón. Él sí, me conoce bien. Sí. Y él hasta él mismo lo ha dicho. No, para manejar, tú eres el número uno. Digo, yo no lo digo, él es el que dice, no, pero... No, le digo, todos saben, todos son buenos. Pero es conocedor, con él, Ramón, es conocedor, pues. Ahí se pero hizo. Él dice, no, pero para mí, bueno, pues ahí muchas gracias, le digo. Para mí, pues todos son buenos, le digo, pues claro. A lo mejor... no ha habido suerte, pero... Vamos a ver más adelantito qué hacemos. Muy bien, para mis últimos años, inculcarles el deporte del boxeo, que es muy bonito. Todos son bonitos, todos los deportes, pero todos quieren mucha responsabilidad. Claro. El que no es responsable en cualquier deporte no, pues no puede llegar continuar, a buenas alturas. Claro. Se queda. Pero de hecho, donde quiera hay muchachos con buenas facultades para los deportes, para cualquier deporte. Claro. Pero pues a ver, ojalá y algún día podamos hacer algo por el deporte. Claro que sí, don Manuel, claro que sí. Así es, Pues, y muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido porque pues, es bonito. Tener una plática de pues del pasado de uno, sobre todo de la vida deportiva, que pues para mí ha sido bonita, porque a mí me gustó mucho el deporte. Precisamente por el deporte yo encontré buenas chambas, como decimos vulgarmente, y todas las dejé, pero ¿sabe por qué las dejé? Por mi ignorancia. Y eso lo lamento mucho, porque yo, ¿cómo fui a dejar esos trabajos tan preciosos que tuve yo? Por mi ignorancia, nunca supe pensar en el futuro. Claro. Y muchos jóvenes, yo creo que viven el presente, pero el futuro no lo tienen en cuenta. Y hay una palabra muy sabia que dicen: el pasado es polvo, el presente es el que vivimos, y el futuro es incierto. Y digo yo, pues yo creo que sí, pero sobre todo para los que no tenemos quien nos oriente cuando somos jóvenes, porque hace mucha falta eso. Muchos jóvenes hay que orientarlos para que vayan con una vida más mejor, con un futuro más bueno, que tengan un futuro más bueno en todo sentido, porque si no hay quien los oriente, pues les pasa lo que a mí.
¿verdad? Pues ahí están los consejos, don Manuel, también, ¿no? Que los asimilen los muchachos, ¿verdad? Y muy agradecido, don Manuel, muy agradecido, Chusito, por gracias, el tiempo prestado, ¿no? Y pues ahí pues vamos a seguir. Vine de muy buena voluntad y estuve muy contento y muy a gusto. Y ojalá y no sea la primera y última. Claro que no. Si hay posteriormente otras, con todo gusto, ¿sí? me comunican y sí, perfecto, vengo. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Así que esté. Bueno, entonces cualquier cosa, el lunes nos vemos porque aquí trabajo. Ni como día, yo otro. Que no quieras. Dale, muchas gracias. Dale, que estén bien todos. Un abrazo.